Sepa usted que este 11 de enero conmemoramos el natalicio de Eugenio María de Hostos, que nació en el barrio Río Cañas de Mayagüez en 1839. Hostos se destacó en toda Latinoamérica como filósofo, pedagogo, escritor, sociólogo, periodista y firme defensor de la independencia de Puerto Rico. Con sus escritos periodísticos, luchó intensamente por la abolición de la esclavitud y por reformas autónomas para Cuba y Puerto Rico que prometía el liberalismo español. A pesar de todos sus esfuerzos, no logra la liberación de Puerto Rico. Ante ello, regresa a su segunda patria, la República Dominicana, donde fue nombrado director general de enseñanza y desempeñó a la vez la dirección de la Escuela Normal de Santo Domingo. Aquí falleció de una fiebre infecciosa el 11 de agosto de 1903, pero siempre será considerado como uno de los más grandes genios de Latinoamérica durante el siglo XIX. La octava Conferencia Internacional Americana de 1938 lo honró con el título de Ciudadano de América. Con suma educación.